Ok, no os voy a mentir, no me esperaba para nada este capítulo. Sinceramente. No esperaba que volviésemos a ver a la familia de Arthur. Después del capítulo anterior. Hasta que volviese Arthur y le metían un flashback, fast forward ahí, todo flash, ¿no? De lo que ha pasado ahí, todo rapidito, ¿no? Como ha pasado antes, como cuando Arthur cayó del precipicio, como Arthur estuvo en el templo, todo está miedo, ¿no? Pero no, nos han puesto un capítulo donde básicamente vemos cómo los padres aceptan a Arthur como su hijo. Lo cual es muy interesante cómo lo hacen. Me ha gustado mucho cómo está escrito. Pero no esperaba esto. No. Como ya me habéis spoileado que se muere el padre porque son unos hijos de la grandísima pedazo de puta. Yo ahí voy a teorizar de que va a morir el padre todos. ¡Ah, acertado! ¡Gracias! ¡Hijos de la gran puta! ¡Gracias! Esa es la mierda. Todos los comentarios, ¿eh? En los comentarios del vídeo y en el puto directo también hubo. Es como, muy bien, muy bien. ¿Cómo voy a hacer una gilipollas así? ¿Cómo diga la teoría y alguno diga permaban? Es que no permaban, pero es que le había hecho un permaban. Es que es increíble, puros gilipollas. Ah, pero bueno. A todo esto, otro padre dice que ahí se muere. Bueno, buenas, soy Traitas. Me acabo de leer el capítulo 151 de La vida después de la muerte, como siempre, de preparación, de tontuis, ese cobarde. Dejo comisión, dejo un clip, esto mucho. Pues verdad, no me quiero enrollar mucho, porque, pero creo que sí, porque el capítulo está muy bien. O sea, para empezar, vemos cómo viene el gilipollas del padre, ¿no? Hecho mierda por todo esto. Culpable de lo que le ha dicho, y se sienta con la elfa. Y la elfa nada más venía y dice: no esperaba que se que lo confesase. El padre queda en shock, como decirlo, ¿lo sabías? Y entonces aquí viene algo muy interesante, ¿vale? Que es la edad, ¿vale? Aquí viene un concepto muy interesante porque es la anciana, es una elfa, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Vale? La anciana llama a Arthur un niño. Pero obviamente sabemos ya que Arthur no es un niño. Es más, es mayor que su padre. No, en lo que es edad. Pero para una elfa, sigue siendo un niño. Y aquí habla del concepto de la edad, que yo siempre digo: ¡oh, no! Tengo 18, sé el conocimiento del mundo, soy mayor de edad. Esa puta gilipollez que tiene la conciencia moral estúpida, ¿no? Y aquí hablan de esto, básicamente, de cómo la edad es una cosa de conciencia, una tontería más una gilipollez, ¿no? Quiero decir, es como siempre, ¿vale? ¿Tú crees que si fuese eso, los ancianos deberían ser fríos, lógicos? Los ancianos. Cuando los ancianos son posiblemente la persona más estúpida del mundo. Eva le dice: no soy así yo. Y luego le pone la espinilla, ¿vale? Diciendo: ¿no piensas que el hecho de ser confiado en ti demuestra lo mucho que te quiere? ¿O preferías vivir en la puta ignorancia? Y habla de, bueno, básicamente que los pensamientos son emociones, ¿no? Las emociones, los pensamientos, son lo que siempre estamos en conflicto, ¿no? Y solo lo confesamos a la gente que amamos. Pero bueno, luego, pues se ve que Arthur dejó un puto oso kawaii as fuck, con cara de ¡su puta madre! ¿Vale? Si no pilláis la referencia, a ver mi directo de memes, ¿vale? Y la hermana se queda el puto oso. Enseguida, ¿no? Hay un flechazo, tiene el swing. Lo llama Boo, porque tiene cara cabreado. Y luego se va a hablar con la madre, el padre. Y esto me ha tocado, ¡wow! Porque la madre enseguida está hecha mierda. Pero está hecha mierda porque se siente mal porque le ha dicho a Arthur. Obviamente. ¿Cómo ha podido decirle eso a su hijo, no? Pero luego hace la peor pregunta de todas. No, mientras el padre va a intentar calmarla, ¿no? Aquí la madre ha hecho una pregunta que literalmente me ha cerrado el culo, ¿no? Si Arthur no hubiese reencarnado, ¿cómo se... cómo...
como nuestro hijo, ¿qué clase de niño hubiera sido nuestro hijo? La cara que pone el padre al escuchar eso es un... Tal cual. Wow. Eso ha sido... Wow. Es que esto me parece, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que una mujer tiene un aborto o pierda un niño, ¿vale? En el embarazo. Luego la vuelve a embarazar, ¿no? Y hace la misma pregunta con su nuevo hijo. Porque yo que sé, ha hecho una pendejada, ¿no? Yo que sé, se ha puesto la mano en el enchufe o algo así. Yo, ¡ay! Si hubiera tenido otro hijo sería mejor que tú. Me parece posiblemente el peor comentario posiblemente haber dicho. Y sigue, seriamente como tú, sería cauteloso como yo. Y pregunta, ¿es nuestro hijo Arthur? Ni siquiera lo llamas hijo. Probablemente el padre, aquí ya está a modo razonable, ¿no? Modo lógico, dice, a ver, estamos en shock, niña, o sea, ¿qué crees que te diga? Pero piénsalo bien, ¿no? Ha sido nuestro hijo durante 13 años. Hemos peleado juntos, hemos pasado el tiempo juntos, hemos celebrado. Y aparte, literalmente se sacrificó por nosotros. Por ti, por tu embarazo. ¿Tú crees que eso no es amor? ¿Tú crees que eso no es nuestra familia? ¿Tú crees que no es nuestro hijo? Y yo juraría que ahora iban a follar, pero viene la puta hija a joder el rastro. Si esto fuese muy choco, ahora mismo estarían follando. 100% seguro, ¿eh? Pero 100%, te llevan follando a la bestia. Pero bueno. Y nada, luego de esto vemos cómo Arthur llega con el portal, se encuentra en la Tierra de las Asuras, que parece Liyue de Genshin, pero con Sakuras de Japón. Y como no, un palacio con una estatua de un dragón gigante, porque dragones. Y bueno, ¿he puesto el mejor comentario? 200 likes, comentarios... bueno, el mejor comentario ha sido bueno, el spoiler, ¿vale? No, papá se auto-spoileó, no los dos, pero sí uno, y está triste la parte. Como Mushoku. Como... Debería hacerle un perma, ¿no? A esta persona. O sea, es que tú ves lógico, yo voy a teorizar, voy a ver si luego tengo razón. ¡No, no! Voy a ver si tengo razón. ¡Gracias! Porque he hecho una pregunta, no una teoría, ¿eh? Te he preguntado, gilipollas. Me encanta cuando la gente hace teorías y la gente le contesta. Es como, ¿te he hecho una pregunta? No, estoy teorizando, quiero ver cuando tengo una teoría. Si luego... Que soy un montón de veces, con mucha gente, ¿eh? Es como... ¡Cerrad el culo! Pero bueno, sí que lo sabía, básicamente. O sea, es Mushoku. O sea, la escena fue un... Estáis muertos, uno de los dos o los dos. Bueno, al menos no se va a quedar en coma la madre, como Mushoku. Deo.